Buenos días, hoy queremos anunciar desde la Secretaría de Hacienda que el Ayuntamiento de Novelda va a poder acogerse a la central de compras energéticas de la Diputación de Alicante y este tema va a suponer un ahorro en la factura anual de luz de este ayuntamiento que va a oscilar entre una cantidad de entre 100.000 y entre 150.000 euros de ahorro anual. Este ahorro viene motivado por la creación de una central de compras de luz por parte de la Diputación de Alicante, donde invita a todas las ciudades y a todos los pueblos de la provincia que quieran adherirse a esta central y poder disfrutar de economías de escala y mejores precios en la tarifa de la luz, poder juntarse, poder crear esa central de compras y tener descuentos y mejores precios por volumen de contratación. Este proyecto ha tenido que ser realizado de manera lo más urgente posible, incluido con la dificultad de las fechas que tenía, porque además para poder optar a ello primero debió de ser aprobado, es la parte genérica, se fue aprobado por pleno, con los votos a favor del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que desde hoy quiero agradecerle ese apoyo que tuvimos. Y tras esa primera fase genérica vino la segunda fase, que era la específica, donde desde la Junta de Gobierno local debíamos de adherirnos a esa central de compras, como así se hizo la semana pasada, junto con el visto bueno de la Diputación y también de la empresa suministradora de luz. Una vez estos trámites están finalizados, he querido esperar a última hora para poder estar concluidos estos trámites, para poder anunciarlo, quiero decir que este beneficio tarifario podrá renovarse de manera anual, de tal manera que año que viene, si se quiere seguir con esta facturación, podrá renovarse y que este tipo de facturación no conlleva ningún tipo de permanencia o de penalización en el caso de que no quieras seguir con ello, es decir, es algo libre, es una cosa que el ayuntamiento se adhiere para mejorar el precio, la tarifa que se paga por la luz, pero no requiere ningún compromiso, es decir, en cualquier momento, si se optara por un nuevo servicio más barato, más económico, se podría cambiar sin ninguna penalización. Quiero decir que esta actuación se une a la subvención que ya se recibió en su día hace un par de meses para la mejora de eficiencia energética en instalaciones municipales que venía con un importe de 150.000 euros, bueno, en concreto era el 95% de 150.000 y eso iba a suponer unas mejoras en el material y en el suministro eléctrico que suponía un ahorro aproximado de 10.000, 12.000 euros anuales. Esto, como hemos podido observar, es 10 veces superior el ahorro que se genera en la factura de luz. Oscilará entre pues, 120.000, 130.000, hasta 150.000, dependiendo del tipo de consumo, si es más de día o es más de noche, y del precio de la luz en concreto de cada día. Creemos que esta acción era de vital importancia en generar un ahorro que va a ser constante y que ya va a ser para siempre si se quiere renovar, pues ya que esta reducción de la factura pues puede suponer y repercutirá a lo largo, a futuro, en las cuentas municipales y para mejorar la economía municipal, que al final es lo que a todos nos interesa.